tenemos denominados a raíz de la lista plurinominal del Partido Revolucionario Institucional en la quinta circunscripción. Todos sabemos que está ahí Ximena Puentes, quien fue incluso presidenta del INAI como el organismo encargado constitucionalmente de la transparencia y acceso a la información en nuestro país. Y queremos evitar que haya conflicto de interés y que este precedente que hoy día fue legal no se pueda volver a repetir, que no sea alguien vendiéndole favores al gobierno en resoluciones como se consiga una diputación plurinominal. Pongo el ejemplo del voto de Ximena Puente, cuando votó con el gobierno y no con los ciudadanos para ocultar las bitácoras de vuelos del presidente de la República y su entorno a la petición de un ciudadano. Todos recordamos el grotesco viaje a Inglaterra, cuando hasta el estilista se llevaron en el avión presidencial. Y el otro voto también infame que la condena es el voto de la planta de fertilizantes que han escuchado, que hemos estado discutiendo aquí, que incluso fue parte de la pregunta parlamentaria y que generó un desfalco o daño patrimonial de más de 250 millones de pesos. Es decir, se está premiando en la lista plurinominal a alguien que ocultó la información que le pedía la presidencia de la República, una de las bitácoras de vuelo o de los negocios fraudulentos y topillos de Emilio Lozoya al frente de Pemex. No puede ser alguien que no supo hacer esa labor a favor de la transparencia premiado con una diputación plurinominal. Pareciera que es una diputación de impunidad a cambio de los favores de falta de transparencia y opacidad que hubo en el INAI. Le pediría al diputado Hernán Cortés que detalle específicamente cómo es que ha diseñado esta iniciativa para evitar que esto vuelva a suceder y que Ximena Puente sea la última comisionada que, ganando favores con el gobierno, obtiene una diputación plurinominal del partido en el gobierno. Hay un principio que dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Fue en febrero del 2014 donde se hizo autónomo lo que hoy es el INAI. Antes era un organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo, por tanto tenía una naturaleza distinta a la entonces IFAI, que era prácticamente bajo el cual estuvo trabajando en paz descanse Alonso Lujambio. Es decir, hay una naturaleza jurídica distinta y por eso tiene un tratamiento diferente. Ahora lo que estamos buscando es que tenga el mismo tratamiento los integrantes del INAI al tratamiento que le da la Constitución a los integrantes del INE, que para poder participar pues lo puedan hacer después de haberse retirado 3 años de estar en funciones, para entonces sí garantizar que haya imparcialidad, que haya independencia y que se le dé credibilidad al trabajo que está realizando. ¿Y por qué ese tratamiento? Porque es tan importante quienes organizan las elecciones, evidentemente, que también en algún momento lo que era el organismo electoral dependía del Ejecutivo hace algunos años y que ahora evidentemente es un organismo autónomo. Por eso digo que es una situación distinta. Tenga el mismo tratamiento, es tan importante quien organiza las elecciones como aquellos que son los garantes de la transparencia y de la rendición de cuentas para estar observando que todos los sujetos obligados verdaderamente estén cumpliendo con lo que la ley les está marcando. Si no es así, estaría entonces vulnerando de manera directa y habría alguna especulación fundada de que se está llevando a cabo ciertas decisiones que va a beneficiar o no a algunos partidos políticos o a quienes en ese momento estén en el poder. ¿Y para quién va dirigida? Para todos. No trae una dedicatoria en personal ni para un partido político. Quien esté ocupando estas posiciones y algún partido político quiera tener la tentación de incluirlos en sus listas de representación proporcional, pues tengan esa limitante. ¿Para qué? Para garantizar lo que estamos diciendo, la imparcialidad y garantizar la independencia de un organismo tan importante como es el INAI. Me parece que sí es una pregunta y que tiene que ser aclarada, porque no son ni remotamente semejantes los supuestos. Alonso Lujambio, que en paz descanse, sí fue comisionado del entonces IFAI, como bien ha señalado el diputado Hernán Cortés, pero su acceso a la lista plurinominal para el Senado no fue directo del IFAI al Senado, pasó por la Secretaría de Educación Pública. No es el mismo supuesto. Ahí sí se dio la ventana de tiempo y los años que está estableciendo el PAN y no llegó a la lista al Senado por haberle hecho favores al gobierno de opacidad en el IFAI. Llegó a la lista del Senado porque fue aspirante presidencial y en el acuerdo político de esa época se le incluyó en la lista como se le incluyó a otros aspirantes presidenciales, pero venía de la SEP, no venía del IFAI, por eso no es un caso
ni remotamente similar y no aceptamos la comparación. Como leyes ninguna, por eso estamos nosotros para remediar, porque muchas veces el legislador no contempla supuestos como estos. En este contexto podríamos citar aquella frase histórica de Juan Camilo Mourinho de que podrá ser legal pero es inmoral. Lo que queremos es que no vuelva la inmoralidad a ser legal para que alguien venda favores en el INAI y después obtenga una plurinominal. Pues me parece que está descalificada en esos votos clásicos y emblemáticos. Déjame plantearte de otra forma. Si no estuviera muy a gusto Enrique Peña Nieto con el comportamiento de Jimena y sus votos en esos dos casos emblemáticos, ¿cómo explicar que Enrique Ochoa le haya otorgado una plurinominal?